lo que pasó ayer, la gran noche de fuegos sagrados. Nos mirabas así a los tres y decías, ¿por qué no reparten el premio? A todos, sí, va, claro. Bueno, pues siempre tiene que haber un ganador. Es imposible, es un certamen que, bueno, claro, es de eliminación. Uno tiene que ganar, ¿cómo? Obvio. No sabíamos. Obvio. Bueno, comenzamos con la primera parte. Dale. ¿Vamos el resumen? Dale. Hoy es la gran final de Fuego Sagrado. Hoy hay solo dos puestos en la zona principal de parrilla. Una verdadera final es un duelo mano a mano. Por eso hoy invertimos los factores, irán a una prueba de eliminación para ver quiénes estarán en la gran final. Este es un momento crucial y la presión puede ser determinante. Por eso, nada mejor que recibir una charla motivacional de una persona que es sinónimo de garra y temperamento. Un capitán de la selección uruguaya que hizo historia en Sudáfrica 2010 y campeón de América 2011. Diego Lugano con nosotros. Uno va a vencer, pero los tres se van a llevar esas sensaciones que solo es lo único que es intransferible y que va a durar el tiempo. Ustedes no pueden controlar el resultado, no pueden controlar el adversario, pero sí pueden controlar dar lo mejor de ustedes mismos. Y eso es lo que le va a dar una tranquilidad eterna, sea cual sea el resultado. Eso se lo digo por experiencia, que me ha tocado perder mucho más que ganar. Asadores, para ganarse su pasaporte hacia la gran final, van a tener que superar esta prueba de presión. El desafío será preparar una comida de olla. Tendrán 60 minutos. Al terminar, uno de ustedes tres entregará su cuchillo y los otros dos pasarán a la gran final de Fuego Sagrado. Asadores, enciendan sus fuegos ya. ¿Cómo vamos a comer, asadores? ¡Rico! ¡Hoy vamos a comer rico! ¡Rico! ¡Uruguay nomás con la tota ahí! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! 3, 2, 1. Todos hacia atrás, asadores. Muy bien. Vamos a empezar la degustación. JJ, muy rico. La verdad que están bien equilibrados todos los sabores. Se siente la olla. Andrea, por favor. El sabor es lo que más me conquistó. A mí me hubiese gustado capaz que los vegetales un poquito más grandes como para tener una mordida. Alejandro, por favor. Sí, un gran trabajo de olla. La verdad que se nota que lo tenés claro. La verdad que gracias Chato, Lucía, Fede, a los participantes de la producción poder hacerme, bueno, disfrutar este momento acá en mi país y con esta comida típica nuestra. Lamentablemente, esto es una competencia y dos de ustedes tienen que pasar a la gran final. El asador que no va a pasar a la gran final y abandona hoy Fuego Sagrado es... Andrea. Grande, André. Qué momento. Bueno, lo dijo Lugano, ¿no? Ellos dos, en vez de estar re felices porque llegaron a la gran final, estaban mal por André y era como... Ay. Es que, ¿cuántas veces lo dijimos acá? Que no, primó antes de la competencia justamente el compañerismo, ¿no? Cuando uno se tenía la chance de eliminar a otro, mandar a otro a la zona de eliminación, se autoeliminaba, o sea, siempre fue así. Y viste que ya hacen tan perfectos los platos que ya es el mínimo error, una cosita que ahí que no te equivoques. Detalles. Y ahí ya. Detalles. En una parrilla, chicas, ¿qué no les puede faltar? No les puede faltar el fuego sagrado. Y después las cosas que pones arriba, pero al momento de servirla, cuando vos lo llevas a la mesa para que todo eso se mantenga calentito, tiene es que un bracer. Claro. Y ya la pregunta que te hago, ¿vos también tenés un maestro asador en tu casa o vos? ¿Sos un maestro asador? ¿Sos el maestro asador de tu familia? Regalale o regalate braseros de Taller Colonial. Hay varios modelos, tamaños. Se pueden personalizar con lo que vos quieras. El nombre, con una frase, con un lugar, lo que vos quieras. Excelente regalo para un maestro asador. Pedilo al 26-01-11-31, al 099-98-8645 o en las redes sociales también, Braseros Uruguay. Muy bien, Andrea, tuvo que entregar su cuchillo. Ahora queda JJ y Alejandro y ahora tienen que hacer un menú estrella. Aparte entrada, plato principal, postre. No. Y con otros aditivos que empezaron a correr que yo no sabía. Y un buen emplatado más para presentar. Claro, con los familiares ahí que te juega la emoción, que te pone nervioso, que querés cumplir, que... Tremendo. Lo vemos. Está por comenzar la gran final de Fuego Sagrado. Y para celebrar este día, invitamos a todos los asadores que participaron en el programa. Por favor, adelante. ¡Bienvenido!
En esta exigente competencia, ustedes contaron con el apoyo incondicional de su familia. Por eso, ellos también merecen acompañarlos en este momento tan importante. Adelante, por favor, la familia. ¡Bravo! Por llegar hasta acá, cocinando con todo lo que nosotros les pedimos y les exigimos, ahora se merecen hacer su menú estrella. Bueno, mi menú de hoy va a ser tripa rellena. Va con un cochinillo, plato principal, con una ensalada fresca mediterránea y un gratén de papa. Perfecto. Un panqueque de peras con una bocha de crema batida y, bueno, y una salsita sorpresas. Bueno, de entrada va una morcilla sobre un crocante de queso parmesano con una sorpresa adentro. Bueno. Después, para plato principal, un bife ancho con hueso acompañado de un tomate horneado con alcaparras y aceitunas, unos hinojos braseados y una crema de papa ahumada. Y para postre, ya que estamos en estación, unos membrillos escalfados con granada y acompañados con una bocha de queso mascarpone. Ahora sí, asadores, enciendan sus fuegos ya. Dale, vamos arriba. Bueno, bueno. Vamos, Ale, vamos, Ale. Qué alegría, qué alegría. Viene lindo, viene lindo. ¿Cómo estamos? Doble jota, vamos arriba, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, ¿eh? Vamos arriba. ¿Cómo está ahí? Mira todo allá. Viene, viene bien, viene bien. Bárbaro. Ordenate primero esto. Ya, terminé de picar esto y ordeno todo. Y escúchame ahora, apúrate. Dale. No esperes 10 minutos antes a planear el final. Empezá ahora. Ya. ¿Está? 10 minutos finales, Ale. Quiero verte con alegría. Quiero verte cocinar este cochinillo espectacular. Concentrado. Hasta la final. No te puede faltar nada arriba del plato, ¿eh? Por favor, te lo pido. Últimos dos minutos. ¡Emplaten ya! ¡Dale, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cuánto arriba! ¡Ay, no! Si te tenías nervio aquel día que fuiste, lo que debe ser una, final, una semifinal así. No, la mano. ¡Ay, no podés más! ¡La mano de verlo! No, no, es una cosa que no se puede creer. Y aparte ahí, si ya está, no hay más oportunidades. Nada, no. Ya está. Ya está, ya está. Pero creo que es también placentero decir, bueno, ya está. Y en este momento, en la final, que creo que no les había pasado, vos recuerdo, tuvieron que preparar los tres platos, ¿no? Entrada principal, entrada, plato principal y postre. Toda la parrilla, todo el fuego. Ya, una locura. Bueno, vamos a ver las devoluciones del jurado primero. Asadores, llegó el momento de la última degustación. Vamos a empezar con la entrada de JJ. Todo lo que pusiste en el plato realmente me parece que armoniza muy bien y que todo va bien junto. El crocante está crocante y eso está buenísimo. La morcilla está sabrosa y el puré también. Alejandro, por favor, con tu entrada. Me quedó el picante en la boca. Y a mí me gusta. Me quedó esa sensación de algo bien logrado. Me gustó, te identifica muchísimo. Este tipo de cosas te demuestran tu personalidad. JJ, con tu plato principal, por favor. Le hiciste honor al ahumador en ese puré. Te felicito, realmente. El punto del ojo está muy bien. El tomate con el hinojo, la salsita, esa mezcla perfecta entre todas las cosas. Creo que le hiciste honor a esta prueba. Te felicito. Alejandro, con tu plato principal. La ensalada muy rica. El aderezo muy rico, bien húmeda. Me parece que es una elección acertada. Que tiene el apio y que te refresca un poco, todos los componentes que tienen van muy bien con el cerdo. El gratén también estaba rico. Estaba como esa parte interior como más húmeda y por afuera más crocantito. El pan me parece que aporta también y es un trabajo extra. La reducción esta me gustó. Y el cochinillo
me gustó, me parece que está bien de cocción. Me hubiese gustado un poco más crocante la piel. JJ, con tu postre. La verdad, J, sorprendida. Estoy sorprendida. Nunca había comido el membrillo cocido en un almíbar de Granada. Y la verdad que le aporta, más allá del color, que es súper vistoso y diferente, una acidez muy especial. Lo que más me gusta de tu postre es el nivel de azúcar que tiene, que no es mucho. Me encanta. Y si tuviera esto así lleno, me lo como también. Excelente. La verdad, te felicito. Esto es de una simpleza y de una excelencia. Eso te iba a decir. Es, o sea, esto simple, calzó justito. Alejandro, por favor, con tu postre. Te quiero felicitar mucho, de verdad y de corazón, por toda la competencia, por tu crecimiento y por haberme presentado este panqueque. De verdad, tiene una crema con una acidez justa y una dulzura justa. Me encantó. Qué difícil que va a estar definir, ¿eh? ¿Quién es va a estar difícil y mucho más después de un día tan movilizador, ¿no? Una mezcla de sensaciones muy lindas y al mismo tiempo nos pone en una situación muy complicada. Muy difícil. ¿Tienes ganas de probar esos postres? No. Aparte las devoluciones. Si yo te digo que ya no sabemos que ganó JJ y escuchás las devoluciones, decís... Claro, decís cualquiera tenemos, de los dos. Sí, tenemos, ¿no? A ver quién es. Claro. ¿No? Tremendo. Obvio. Mañana viene Alejandro. Bueno, seguramente habrá empezado toda la competencia, ¿no? La evolución que tuvieron. No sé, me imagino que una vez que están los dos prácticamente... Están empatados. Nivel, ¿no? Claro, debe haber pesado un poco parejos, todo. Claro. Sí, tal cual. Parece que JJ fue más parejo y Alejandro fue de menor a mayor. Entonces eso en la final... En la gráfica. Claro, fue lo que fue cabeza a cabeza, ¿no? Tremendo. Impresionante. Bueno, y ahora vamos a mostrar la gran final, cuando decide el jurado quién es el ganador y también el tema de las emociones, cómo jugaron su papel. Vivo, además, que no estaban acostumbrados. Obvio. Vamos a ver. Alejandro y Juan José, por favor, pasen con sus cuchillos. Realmente creo que mis compañeros y yo estamos más que orgullosos. Juan José, Ale, creo que son dos asadores que se fueron construyendo de a poco, como se hace en todo, escalón por escalón. Se ve el crecimiento en ustedes. Siento una enorme gratitud de todo esto que pasó durante este tiempo y de los dos asadores que construimos más allá del resultado. Es un honor para nosotros de este lado tener parado enfrente al futuro maestro asador del Uruguay. Han sido muy buenos competidores. Estoy feliz, emocionado. Dale, dale. Me gustaría decir muchas palabras. Agradecer a mi familia, amigos. A José, tremendo competidor. Tranquilidad. Cuando te invade eso de que diste todo, ya está. Llegaste donde querías. La gente que está atrás tuyo sabe lo que pasas acá. Ustedes, ya lo dije el otro día, ese intercambio de conocimiento todavía, el respeto para darnos cada evolución y crítica. Y agradecido enormemente con la producción, que es un mundo. Yo el primer día que llegué dije, esto es un monstruo, pero es el monstruo más lindo del mundo. La calidez humana que hay en cada una de las personas, que están pendientes de que uno se sienta como en casa todo el tiempo. Y orgulloso. Orgulloso de haber llegado hasta acá, de saber que valió la pena. Eso. Muy, muy contento. Y agradecido con ustedes eternamente. Ese abrazo que se dieron ustedes recién es un abrazo de cocineros, de asadores. El fuego genera eso, genera empatía, genera compañerismo, genera unión. Entonces, es muy importante que sepan que primero compartimos y después competimos. El primer maestro asador del Uruguay es... ¡Juan José! Fue largo el camino. No tengo palabras, no sé qué... Es el premio al... Mi premio al esfuerzo mío y de los míos para llegar.
ya el camino era la recompensa, esto es la frutillita de la torta. No fue una competencia, fue prender un fuego entre amigos todo el tiempo y eso es mucho más lindo. Yo creo que fueron hasta el final grandes competidores, pero mejores compañeros. Sí. Y eso es muy lindo, eso es muy lindo. Nosotros lo vimos todo el tiempo. Llegó el momento de la entrega de gran premio. Muchas gracias, Aldo. Los 500 mil pesos de Scotia.